televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, al canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que no lo hemos abordado en el transcurso de estos 7 meses que tenemos al aire en este programa, pero que es muy importante que conozcan los padres de familia para el desarrollo de sus niños y niñas. El tema de hoy es consejo para el desarrollo sexual de nuestros niños y nuestras niñas. Hemos invitado para ello a la licenciada Mayela Herrera, quien es psicóloga del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Lo sexual tiene que ver desde que nacemos. Es lo que nos identifica como varón o como mujer. Pero vamos a abordarlo mayoritariamente o más amplio con la licenciada. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, ¿verdad? Voy a robarte un minutito para desearles una feliz tarde a todos los trabajadores del Centro de Salud Altagracia. ¿La están viendo? Bueno, claro que nos están viendo. Yo siempre a lo ven, te cuento. Qué bueno. ¿Qué decirte? Muchas veces a veces hablamos de sexualidad y lo confundimos con el término de sexo. Y nos dirigimos siempre que hablamos a la sexualidad solo al aspecto físico, a los genitales. La sexualidad es mucho más que los genitales, incluye la parte física, pero tiene que ver con mis creencias, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi forma de comportarme. Y eso está muy, muy en nuestro país. A veces tiene que ver mucho con la cultura, en cómo nos desarrollamos. Entonces, la sexualidad es integral, es el ser como tal, pero cómo actúo yo como mujer o cómo actúa el otro como hombre desde el punto de vista biológico, psicológico y social también. ¿Qué tan importante es que los padres de familia conozcan de este tema, licenciada, cuando la sexualidad de los niños lo aprenden en el entorno? O sea, no hay, quizá hay un mínimo de padres de familia que hablen de este tema con sus hijos y su hija, quizás los psicólogos, sí, como usted, pero los padres de familia que no estamos metidos en torno a este tema de la psicología, quizás por la privacidad de nuestros hijos, quizás por temor a hablar mal de este tema, no lo hablamos. Y el niño aprende con sus amigos, con sus amigas, lo aprende así en la calle. Es. Y no es el mejor aprendizaje, ¿verdad? Porque es una información que a lo mejor no es la idónea. Realmente es un tema importante y desde qué momento debemos hablar con los niños y las niñas. Desde siempre, desde los 2 años y medio, los niños son muy informativos y te preguntan para qué funciona esto, qué es esto, cómo se llama, es la edad de la información. Y no solo de la información que tiene que ver con los demás, como su propio ser. ¿Por qué yo tengo vulva y mi papá tiene pene? ¿Por qué mi mamá, o si es varón, porque yo tengo un pene y mi mamá tiene vulva? Y no decimos eso. Ahí es donde tenemos que también borrarnos de muchos tabúes. Mi generación, por ejemplo, viene nombrando las partes sexuales de muchas formas. Tienen un nombre y ese es el nombre. Y es el nombre que nos da pena decirle a los padres, nos da pena decirle a los hijos cómo se llaman las partes genitales. Tenemos que ser francos con nuestros hijos y darle la información real. Y entonces le decimos de un montón de formas, ¿verdad? Y ahí comenzamos a confundir al niño. Las cosas tienen un nombre. Las cosas tienen que ser llamadas por su nombre desde temprana edad. Desde pequeñito. Porque desde que nacemos, ¿somos hombres? ¿Nacemos varones o nacemos mujeres? A menos pues que ya tengamos un problema de la diferenciación sexual, que ya tiene que ver con otras cosas genéticas, ¿verdad? Que puede salir el hermafroditismo. Pero eso ya es una complejidad que no sucede muy a menudo, ¿verdad? Pero desde que la mamá está embarazada ya venimos como sexualizando al niño. Estereotipos. Estereotipamos a la... Los colores tienen que sexo ahora. Los colores, los juguetes, que la almohadita rosada para la niña. No, ¿cómo le vas a llevar si él es niño y le lleva una almohadita rosada de presente? No, eso no. Desde ahí tenemos que ir quitando los tabúes, desde que las cosas no tienen sexo. Los que nacimos sexuados somos los seres humanos
y los demás seres vivos. Y eso está muy arraigado, licenciada. Incluso si a un hombre lo miran con una camisa rosada. Así, ya entonces ya comienzan a desvirtuarlo. Correcto. Porque también ahí hay que hablar con un poquito de equidad. Cuando vos estás hablando de que no querés comparar al hombre con la mujer, ya entonces comienzas a verlo. No debes de vestirte de rosado porque los hombres no se visten así y disminuís a la mujer también. Y también no solo la mujer, también ahí hablando un poquito más allá de la homosexualidad. Entonces los homosexuales y las mujeres no son bien vistos delante de lo que significa ser hombre, de la hombría como tal. Ahora, ¿por qué son importantes que los padres de familia conozcan las etapas de desarrollo en la sexualidad de los niños? Hay diferentes etapas. Nómbremela, licenciada, por favor. Sí, hay muchas etapas durante la parte de la vida de la sexualidad, ¿verdad? Como yo te decía, a los 2 años y medio es la etapa de la información sexual. O sea, que soy yo, soy una niña, soy un niño, pero ahí tenemos que entrarle duro a los padres, a que tenemos que comenzar a quitar los estereotipos para no discriminar a las personas también. Ahí tenemos que entrarle duro con todo lo que es la equidad de género, ¿verdad? De que los niños y las niñas son iguales. Bueno. Porque, ¿qué es ser hombre? Entonces, si el niño se cae y llora, levántate porque vos, los hombres no lloran. Y si sos niña, tenés que ser dócil, frágil, emocional. Y desde ahí vamos cortando la parte de la expresión emocional del niño, que también es parte de su sexualidad, ¿verdad? Entonces, ya esa etapa, ya vamos a la etapa preescolar después. Primero es la etapa temprana. Y en la etapa preescolar, en la sexualidad del preescolar, ya el niño ya comienza a tener mucho más información. Ya camina, ya sabe que él no depende de su mamá, él respira por su propia nariz, ¿verdad? Entonces, ya yo soy fulanito de tal, ya tengo un nombre también, que eso es otra parte de la identidad. La identidad sexual no es solo saber que tengo pene y que soy varón. Es que me llamo Juan y tengo un pene. Y no hay que confundirlo con lo que es la identidad sexual. Que la identidad sexual tiene que ver con otras cosas. ¿Cuál es mi preferencia, por ejemplo, dentro de mi sexualidad? Que eso ya es parte ya de la adolescencia. Después pasamos a la etapa escolar. Ya tenemos los niños. Que salimos de preescolar, primaria. Ah, sí, ve, vamos a la etapa escolar, que en la etapa escolar ya tenemos más información, ¿verdad? Ya incluso los niños ya estigmatizan. Uy, ¿cómo le haces como mujercita? Sos un llorón. Es malo eso. Entonces ya lo ponen como es malo llorar. Entonces yo me comienzo a construir una idea de lo que es ser hombre sexualmente hablando, ¿verdad? Entonces yo ya comienzo. ¿Y quién es el mejor ejemplo? Porque los chavalos te van a preguntar, como papá o como mamá, ¿quiénes somos los ejemplos de la parte de cómo demostrarnos amor o afecto? Los padres. Pero si vivimos en un entorno violento, entonces el niño va a aprender que parte de su sexualidad es agredir a la compañera también. Y eso no es correcto. O parte de su sexualidad es, si no quiere a aquella persona, yo la fuerzo a tener relaciones también, ¿verdad? Porque yo ya voy aprendiendo a través de los modelos que tengo en mi hogar también. Esto es importante, licenciada. Por ejemplo, ¿en qué etapa se descubre que el niño no le importa, por ejemplo, andar sin desnudo? No andar vestido. Con su calzoncito, con su calzoncillo, sí, ahí en la casa jugando. Él no tiene esa noción de que... De la vergüenza, correcto, como tal. De ese pudor, Del pudor. Pues fíjate que ya en la etapa escolar, que ya es entrando los 6 años, ya los niños comienzan a... Y es importante, sí, trabajar con ellos, con lo que es la privacidad y lo que es la propiedad. Privacidad y propiedad. Porque las dos cosas son mías, pero mi propiedad, yo te puedo prestar esa taza. Si vos me decís, préstame la taza, te la presto. Pero yo no puedo venir, y mi privacidad tiene que ver con mi cuerpo. Es parte de mi propiedad, pero es mío. Y nadie puede. Y ahí es donde viene la etapa
de enseñarles el autocuido a los niños. En todas las etapas realmente, de enseñarles qué son caricias positivas, qué son caricias negativas para prevenir abuso sexual. También eso es muy importante, que ellos sepan que su cuerpo es de ellos, que el cuerpo no es de otra persona, que yo si no quiero que me abracen y que no me gusta que me abracen, porque desde que yo estoy queriendo, eso es importante también. Nosotros los niños somos muy dados a que vaya, salúdelo, y tal vez el niño no quiere. Y no respetamos la privacidad. Su espacio, que él no quiere que lo abracen, no se siente cómodo, que invadan su espacio. Eso también tiene que ver con la sexualidad. Eso que usted está diciendo, ¿en qué edad es fundamental decírselo al niño y que el niño lo comprenda? ¿Qué edad pues es fundamental hablar de la privacidad y la propiedad? Los últimos estudios indican que desde que tu niño ya está desde un año, dos años, ya puedes ir hablándole con cuentos, puedes hablárselo. Ahora que la tecnología es buena, les digo yo siempre, y cuando la sepamos usar, si usas la tecnología para ver un cuento animado, el niño va a aprender. Hay cuentos animados para enseñarle a los niños a diferenciar caricia positiva y negativa desde bebé. Imagínate, entonces la comprensión del niño va más allá de lo que él habla, ¿viste? Por eso es más gráfico y más concreto. Por eso debe ser más gráfico lo que yo le enseño para que él aprenda también. Eso es muy importante. Ahora, ¿desde cuándo, licenciada, es indispensable también decirle a los niños qué es adecuado y no adecuado? Por ejemplo, eso que le decía yo, no andar con ropa, andar sin ropa. Es que, bueno, cuando vos le vas introduciendo esas partes de la privacidad, de la intimidad, del cuidar tu cuerpo, pues ya le vas diciendo desde pequeño que el cuerpo debe de protegerlo. Por ejemplo, tus partes íntimas, tus genitales. Vos te vas a poner, ¿qué te pones en la... ¿qué compra mamá? Si es niña, le compro un calzoncito. Y si es un niño, calzoncillo, pues que le decimos nosotros acá. Entonces, desde chiquito ya le vamos enseñando que hay partes del cuerpo que solo son tuyas. Y ahí entra en juego enseñarle a quererse y a cuidarse. Y ahí entra en juego, ya para la adolescencia, yo sé... En la parte ya de la masturbación, de los sueños húmedos, algo fundamental es la confianza. Y si yo no le abro esa parte de la confianza a mis hijos desde chiquito, no pretenda que cuando sea adolescente le cuente algo. Eso es falso. Ahora, es importante porque los padres se sorprenden. Por ejemplo, cuando los niños, sin ningún pensamiento malo, ellos se exploran su cuerpo, se tocan sus partes, yo creo que son de edad de niños, de antes de los 4 años. Sí, a los 2 años, más o menos, los 2 años, yo ya sé que no soy parte de mi mamá, porque cuando uno todavía es bebé, cree que uno es parte del adulto, y hay como un rompimiento, y entonces yo, incluso hay algo que es un experimento, ¿verdad?, que el niño ya se mira en el espejo. Un niño de 1 año no sabe que ese reflejo que está ahí es el de él. Pero a los 18 meses, el niño, cuando ya ve su reflejo, él dice que es él, sabe que es él, se reconoce como tal. Y comienza a explorarse, como decís vos, y a tocarse. Y entonces a veces la gente, ese es algo que debemos de quitarnos en una de las cosas prácticas. No unir la sexualidad a que es algo sucio o cochino. O tratar al niño cuando se está tocando. Un niño de 2 años, ¿verdad? Se toca. Incluso los bebés cuando maman, si están desnuditos, se tocan su pene a veces, ¿verdad? O las niñas. Y si usted se fija, ¿por qué en un niño no es grave que se toque el pene? Y en las niñas es grave que se toque la vulva. Porque está el mito este de la virginidad. Que si se está tocando, entonces ya no va a ser virgen la niña. ¿Vean? Entonces eso es importante decirle que en esa etapa ellos exploran. Es una etapa de mucha información y una forma es, me toco, este es mi pelo. Ahí es parte de la sexualidad, que los niños sepan las partes de su cuerpo.
¿Dónde está mi pelo, los ojos, mi cabeza, mis nalgas, mis piernas, mis pies? Eso es importante porque ellos van descubriendo dónde queda cada parte de su ser. ¿Cómo lidiar, licenciada, por ejemplo, los padres que son muy religiosos, que están en alguna religión, ya sea católica, mormón, adventista, X o Y religión, por ejemplo? Está lo religioso, pero también nosotros somos seres reales, naturales. ¿Cómo lidiar con esa parte de la sexualidad de nuestros hijos? Quizás la religión lo hace como usted dice, perverso, que el niño no debe tocarse y Así la madre no puede hablar de este tema con él porque le está insinuando, incitando al pecado, al pecado. ¿Cómo los así padres pueden lidiar con esa disyuntiva de que soy religioso, pero también soy humano, vivo en este planeta y así mi hijo es sexual y pues yo soy esa es sexual? una de las partes más complicadas de la parte de las creencias y de mi parte como ser espiritual también, ¿verdad? La religión, porque como yo me vea como mujer o como hombre, o lo que mi género se espera que sea yo como mujer, va a estar impregnado mucho de la parte religiosa, sobre todo de nuestros países que son bastante religiosos, ¿verdad? No, nosotros no tenemos un país ateo, Correcto. ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, a veces te diría, es mejor, más fácil para un ateo la parte de la sexualidad porque no tiene todos estos tópicos de la religión impregnado en su desarrollo sexual. El ateo lo que te hace es que se basa en la práctica y en la materialidad de las cosas, pero cuando no tendríamos que pelearnos con nuestra religión, ¿verdad? Pero somos seres que vivimos aquí, lo que tendríamos es que, ¿qué les digo yo a los padres? Infórmense. La verdad es que ahora hay muchos lugares religiosos que han trabajado mucho con la parte del desarrollo de la sexualidad y yo he visto algunos hermanos cristianos que están trabajando con adolescentes y con jóvenes. Claro, ellos tienen su propia visión. Por ejemplo, ellos para trabajar embarazo adolescente no impulsan el preservativo, ¿verdad? Pero sí impulsan otras cosas, proyecto de vida, la abstinencia y otras muchas cosas más, ¿verdad? Que son positivas. O sea, sería tratar de ir De combinar. combinando las cosas que me sirven de mi propia religión para mi desarrollo, porque ellos también tocan el noviazgo, cosa Claro. que no se hacía tal vez hace 30 años atrás en una religión cristiana, hablar del noviazgo. Están más abiertos ahora. Ahora estamos más abiertos, creo yo que sí. Licenciada, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre este importante y fundamental tema que tiene que ver, obviamente, con el desarrollo de nuestros niños y nuestras niñas, como es la sexualidad. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Bandera Nicaragua, digna, fuerte e imponente. Es el amor que profesamos, es el amor que practicamos. Honor a la patria, azul y blanco nos cobija, en amor, trabajo y paz.
Patria para todos. Te amo, Nicaragua. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir y Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos tocando un tema muy interesante como son los consejos para el desarrollo de la sexualidad de nuestros niños y nuestras niñas. Tenemos como invitada a la licenciada Mayela Herrera, quien es psicóloga del Centro de Salud Altagracia, ubicada en el distrito número 3 de Managua. Ya en la primera parte del programa, la licenciada nos explicaba ese concepto amplio que implica la sexualidad, no solo el sexo, tiene que ver con el entorno social, con las creencias, con la forma que hay en la sociedad también, ¿verdad, licenciada? Así es. Una pregunta clave, porque estamos hablando de los consejos para los padres de familia, ¿qué edad es la oportuna o en qué edad nuestros niños y nuestras niñas inician esa atracción por el sexo opuesto? Le pregunto esto porque hay algunos padres de familia que se preocupan mucho en este tema y le preguntan al niño o a la niña, ¿te gusta aquel niño? ¿Te gusta aquel niño? Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Porque entonces ahí ya también hablamos de machismo y de la cultura y de lo que esperamos. Y el padre o la madre, pensando en que su hijo quiere que ella se defina sexualmente y preferiblemente que le gusten de otro sexo, o sea, que a los niños les gusten las niñas y que a las niñas les gusten los niños, porque si piensan en que les guste del mismo sexo, la cosa ya no va bien. Entonces, no hay una edad como tal, pero se supone que al irnos desarrollando, ¿verdad?, en nuestra sexualidad, la pubertad, con todos los cambios que trae consigo, va a comenzar a tener un interés especial en el amor, en el afecto hacia otra persona. Sí. Pero ese afecto y esa atracción hacia otra persona no necesariamente es alguien del sexo opuesto. Puede ser que yo, una niña que voy desarrollando, adolescente, me voy volviendo ya adolescente, me comiencen a gustar las niñas. Porque las inclinaciones sobre la sexualidad comienzan a verse más o menos redondeando los cambios que da la misma pubertad, que ya van entre los 11, 12. Ahora tenemos un fenómeno sobre la pubertad. Y es un fenómeno que viene sucediendo en esta década. En esta última década, las niñas están desarrollando más pequeñas, están menstruando más pequeñas. Y entonces tenemos niñas desarrollando a veces desde los 9 años. Y los niños también están haciendo sus cambios ya puberales, también más pequeñitos. Incluso crecen más rápido. Creciendo más rápido y eso nos da un desbalance. Porque yo tengo una niña de 9 años, pero que ya tiene un desarrollo físico visible como de una niña de 12, 13. Pero no emocional. Pero esa parte no está totalmente desarrollada. Entonces, ¿cómo hacemos
con ese ímpetu de la sexualidad desarrollándose antes, con un desarrollo psicosocial que todavía le falta avance. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en educación sexual también. Y sobre todo, ¿por qué se está dando este cambio? Hay muchas teorías. Unas tienen que ver con la presión social que el niño y la niña tienen sobre él para ser hombre, para ser mujer, para saber qué va a hacer en esta vida, ¿verdad? Y en tu papel que te corresponde como tal. Pero lo otro está los estímulos. Hay mucho estímulo sexual. Y hay una teoría darwiniana que hablaba de la evolución. Si usted está estimulado por una forma X o Y en el ambiente, usted va a desarrollar tal cosa, ¿verdad? Entonces, si usted está estimulando a un niño desde pequeñito a ver las novelas más tontas que usted puede ver, llevan implícito el acto sexual, no necesita mucho para adivinar. Y tal vez el niño no sabe qué pasa debajo de la sábana, pero usted lo está induciendo a estimularse. Los niños son sexuados, igual que los adultos. Si usted los estimula con un acto sexual, aunque sea medio enmascarado, eso va a tener una repercusión en su placer también, ¿verdad? Entonces, y no solo eso, también se habla de la comida. Como queremos que los pollos engorden mal, les ponemos hormonas. Sí, eso le iba a decir. Y las vacas también. Entonces todo eso va influyendo, todo lo que es el medio ambiente va influyendo en que haya un desarrollo más temprano también, ¿verdad? En la sexualidad. A menos que sea pues algo que no es parte de la naturaleza, que hayan niños abusados también, ¿verdad? Que eso ya es un tópico más complicado en la sexualidad. ¿Verdad? Niños que comienzan a tener conductas sexualizadas a edades muy chiquitas, ojo, puede ser que esté pasando un abuso sexual también. Eso es muy interesante, precisamente tiene que ver con lo que usted decía en la primera parte del programa, sí. Como es la propiedad y la privacidad. ¿Cómo saber, doctora, cuándo eso precisamente el niño o la niña está creciendo en cosas que no debe, por ejemplo? Y que sí, verdaderamente, los padres nos deberíamos de preocupar por ver lo que está pasando. Así es. Bueno, es que cuando hay un niño, por ejemplo, si está expresando cosas que me pueden decir a mí una alarma de que mi niño, eso no es normal en su sexualidad. Por ejemplo, yo no espero que un niño de 5 años se le suba encima una muñeca. No es parte de su comportamiento normal y esperado para esa edad, a menos que lo haya visto o lo haya experimentado también. Entonces son conductas que yo no espero, o sea, las conductas esperadas para esa edad no es eso. Entonces, además de eso, que eso es lo obvio, ¿verdad?, que estoy viendo hacerlo, pero también el niño está más malcriado, está más callado, o ya no tiene la misma conducta que antes, está muy enojado, no lo puedes corregir. Y entonces, como es un ser integral, no solo se va a ver afectado eso que estamos viendo, lo obvio, sino que también todo. A ver, si es un niño que va a la escuela, puede ser que baje rendimiento académico, ¿verdad? Y entonces esté teniendo esas experiencias sexuales que son inadecuadas también. ¿Qué tan fundamental, licenciada, o qué tan necesaria es la privacidad y la no privacidad? Referido, por ejemplo, a que el niño debe dormir solo en su cuarto. Ay, ese es buenísimo. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos una costumbre. ¿Cuál es la costumbre del NICA? Al bebé, ¿dónde lo ponemos? En el cuarto donde está la mamá y el papá. En el cuarto donde está la mamá y el papá. Eso no es correcto. Y ese a veces uno, duermen en la misma cama. Sí, y ese es uno de los consejos que de verdad es importante decírselo a los padres y a las madres. La cama de la pareja adulta es sagrada. Allí puede ser que yo le dé de mamar al niño, pero yo lo tengo que poner otra vez en otro lugar. A veces por cuestiones económicas y de espacio, sí. Pero si no tengo espacio y tengo su cunita, póngalo en la cunita. No lo meta en la cama de la pareja. La cama de la pareja es íntima. Y la intimidad no es solo la sexualidad, íntima para conversar, íntima. Y si el papá y la mamá están enojados y el niño duerme allí,
Usted se imagina todo lo que se traga ese niño. Y lo otro es que a veces pensamos que como es muy chiquito, no va a saber qué es lo que estoy haciendo. Sí. Pero no, yo tengo niños que han pasado traumas por estar... Aparte de que eso es un incesto emocional. Así se llama cuando los niños duermen con sus padres, incesto emocional. O sea, que es un tipo de abuso. Entonces, no deberían de dormir con sus padres ni su madre. Lástima, licenciada, que este tema es muy amplio para poco tiempo. No lo podemos abordar más abiertamente y más en detalle con media hora. Quizás en otro programa la invitamos nuevamente para que volvamos a hablar de otro aspecto referente al desarrollo de la sexualidad de nuestros niños y nuestras niñas. Mientras tanto, le agradecemos por su valioso tiempo y haber platicado sobre este tema. Gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su tiempo y por sintonizar el canal parlamentario y, por supuesto, este programa. Le invitamos a que continúe en la excelente programación del Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Recuerde que prevenir también es salud.